Queremos hablar de la reforma constitucional y ya tenemos enganchado a Alejandro Vilca, diputado, para hablar sobre este tema. Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Alejandro, ¿ustedes se oponen a esta reforma impulsada por Gerardo Morales? ¿Ustedes creen que la mayoría haría que tenga una aprobación exprés? Sí, mira, hace poco se conoció que tiene el apuro de antes del 20 aprobar esta reforma constitucional. Es grave porque, bueno, previo a las elecciones él ya había anunciado de avanzar, ¿no?, contra el derecho a protesta, algo que por ahí sabíamos, ¿no?, cuál era el plan. Pero lo grave, ¿qué es? Es que agregó un punto en el cual elimina la elección de medio término, que se vota a legisladores cada 2 años, y el que gane como gobernador se queda automáticamente con la mayoría más uno de la legislatura. Esto es gravísimo porque cambia, digamos, todo el sistema electoral, le quita el derecho al voto a los jujeños y le da mayor poder al Ejecutivo, que se va a apoderar del poder legislativo. Y si vos tenés todos los poderes, también podés elegir los jueces. Entonces, creo que Gerardo Morales quiere hacer una avanzada antidemocrática para crear un régimen cada vez más totalitario, concentrado en el poder del gobernador. Claro, quien gane tiene mayoría absoluta en la Cámara. Claro, con esta reforma. Con esta reforma, claro, que le daría, pero aparte votarías cada 4 años y automáticamente te quedas con el poder de la legislatura. Entonces vos podés sacar todas las leyes que sea. Terminaría siendo un apéndice de la legislatura del gobierno. Esto le permitiría tener el control absoluto, ¿no?, del poder. Por eso rechazamos esta reforma. Lo que sí, déjame que te agregue, es algo importante, que hoy estamos en el tercer día de movilizaciones de los trabajadores docentes, que en Jujuy quizás Gerardo Morales creía que tenía un cheque en blanco después de las elecciones para avanzar con esta reforma anticonstitucional. Pero los trabajadores hoy, por el reclamo de un salario justo que cubre el costo de la canasta familiar, están saliendo masivamente y mañana se van a sumar más sindicatos, no solamente por la pelea de un salario, sino también el rechazo de esta reforma constitucional antidemocrática. Y esto muestra, ¿no?, el camino que si se impone un paro provincial de la CGT, de la CTA, se puede derrotar esta reforma anticonstitucional, antidemocrática y reaccionaria, ¿no? Alejandro, un fuerte abrazo, diputado. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias.